Este chango apareciste en todo el juego, changuito. Tenés más protagonismo que yo. ¡Patalea por tu vida, perra! Oh, pensé que estaba parado ese, dije chao. Me aparece un zombie acuático y se fue todo en la concha. Concha. ¿Te ha gustado? A tu mamá le gustó. ¡Ah, bárbaro! 2.700.500 negros. Dale, una más. ¡Bien, chelo! Hola monada, ¿cómo les baila? Acá de Chelo, in the house, comentando nuevo video. Y sí, volvimos a Dying Light, por suerte. Por suerte, porque para todos aquellos que vieron en Facebook, no sé qué pasó, tuve un problema. Y ese problema fue que prendí la play, había preparado todo para grabar. Cuando prendo la play, no estaba más el juego. O sea, what the fuck. Illuminati, pensé yo, de inmediato, Illuminati. Así que bueno, no me quedó más remedio que ponerme a descargarlo de nuevo. Con el esfuerzo que eso conlleva cuando uno vive en Argentina y las redes de internet son una mierda. Pero bueno, por suerte se bajó rápido, sí. Me cerró el culo verdaderamente el servicio porque se bajó rápido. Pero bueno, estamos de nuevo en Dying Light y vamos a continuar con la aventura, ¿sí? Y tenemos que reunirnos con Jade, ¿sí? En el edificio rojo del canal de Emerald. Y acá estamos, y la puta madre, ya empiezo a ponerme estúpido. Bien, acá estamos. Dios mío, Jade. What the fuck? Soy Crane. Ray se ha llevado a Jade. La tiene en alguna especie de museo. ¿Sabes algo sobre ese lugar? ¿El museo? Oh, sí. Sí, Ray lo usa como cuartel general. Crane, no puedes ir allí. Se construyó como una fortaleza. Te meterías de cabeza en una trampa mortal. Demasiado poco sutil para ser una trampa. Pero tiene que haber una forma de colarse, ¿no? Una forma de sorprenderlos. No sé, pero... Tariq, tal vez. Es el conservador del museo. Debería saber algo de los calabozos bajo la fortaleza. Bien, hablaré con él. Mira, hay un edificio con un jardín en la azotea. Tariq estará allí. Buena suerte, Crane. Y si tienes oportunidad, hazte con algunas armas nuevas. Las necesitarás. No me diga. Bueno, monada, empezamos a pleno. Si no alcanzaron a leer, ahí dice... ¿Qué le pasa al escorpión cuando le quitan su aguijón? Averígüelo, ven en el museo. Tengo un muy mal presentimiento con respecto a Jade. Sinceramente, no quiero ni pensarlo. Así que ustedes saquen sus conclusiones. Entonces tenemos que ir, encuentra al cuidador del museo. Bien, vamos nomás para el cuidador del museo. Y bueno, hablando un poquito más con ustedes sobre esa desafortunada situación de que se me borró el juego. Llegué a pensar hasta que yo lo había borrado. O sea, yo dije, en algún momento estaba pedo, me tomé toda la cerveza y borré el juego. Me pintó cualquiera y borré el juego. Pero es prácticamente imposible. O sea, miren el punto que llegué, dudar de mí. Porque... eso, o sea, bueno, justamente como les digo, es imposible porque... Porque hacía mucho que no... Hacía varios días que no jugaba. Entonces, what the fuck. Pero bueno, cosas inexplicables que suceden. ¡Quebrada de cuello! No. Ajá, estúpidos.
No. Perfecto. Estoy escuchando un pesado. No sé si el pesado está allá afuera o qué. Acá está. Me salvé de pedo. Ya van, ya estamos. ¿Eh? Hay misiones secundarias por acá. Bien, acá está el jardín. ¿Sos vos? No. Acá adentro. Tarik, ¿qué quieres? Aquí no tenemos más que sobras de comida. Tranquilo, me envía Troy. ¿Troy? Gracias a Dios. Estoy de nervios desde que encontré a este crío. No tiene a nadie. Pero a mí no se me dan muy bien los niños. No he venido por eso. Pero Troy me prometió que enviaría a alguien. Necesito entrar en el museo. ¿El museo? Pero Troy me dijo que alguien vendría a ayudarme. Me prometió... Tranquilo, Tarik. Tú dime cómo entrar en el museo y quizá yo pueda solucionarte el problema. Rice controla el museo. Te mataría en cuanto te viera. Entonces no puedo dejar que me vea. Veamos, bien. Tú dijo que tú solías ser el conservador y que si alguien conoce la forma de entrar, eres tú. ¿Cómo lo hago? ¿Por casualidad tienes equipo de buceo? No. Qué pena. Hay una entrada bajo la superficie del estanque Emerald, pero hay que bucear para alcanzarla. Probablemente te ahogues. Probablemente no suena muy categórico. Así que lo intentaré. Pero si este chango resiste abajo el agua, no sé, 132.000 horas. Acá hay algo, diseño, tortura medieval, ¡mortal! Has aprendido a crear tortura medieval, ya vamos a ver, monada, ¿qué es esa tortura medieval? ¿Dónde lo encontraste? Apareció de la nada. Apenas habla y cuando lo hace, dice cosas muy extrañas. Habla sobre todo de alguien llamado Mike. Lo único que llevaba encima era esta grabadora. Pero ese tal Mike podría ser su hermano. El chico dice que lo tuvo que dejar atrás. Me pidió que fuese por él, pero no creo que vaya a poder hacerlo. Es demasiado peligroso como para que venga conmigo, pero no quiero dejarlo aquí solo. ¿Sabes dónde vivía? En la calle Dolma, unidad 11-2. De acuerdo, iré a echar un vistazo. Llévate la grabadora. Puede que te ayude a comprender lo que ha pasado allí. Bueno, misión secundaria, la voy a guardar. Este chango apareciste en todo el juego, changuito. Tenés más protagonismo que yo. En serio, ha aparecido en todos lados. Bueno, voy a hablar con vos. ¿Rescató a ese niño? ¿Cómo está? Va de camino a la torre. Brecken envió a un mensajero y este se lo llevó de vuelta con él. Mañana estará con su madre. Gracias, mi alegra. Dale, negra. Quizá lo vea cuando vuelva a la torre. ¿Qué pedo? Bueno, encuentra el apartamento, no sé. Nosotros vamos a poner nuestra misión, que es el museo. Encuentra la entrada bajo el agua. Perfecto. Vámonos más. ¡Dale, subite! ¡Dale, Crane! No, si no usaba eso me iba a matar, así que usé por eso. Un clavito. Vámonos. Plantas. ¡Ay! Tengo un corredor. Y agarro un ataque epiléptico por ahí. ¡Wow! ¡Ey! ¿Qué hace? Acá vi algo. Siempre pruebo para la izquierda. No. Pero la concha del perico. ¡Dale! La puta madre que lo parió. Pero che, no entiendo por qué ahí no baja más, o sea. Ahí está, puta madre. ¿Para qué? Para tener joyas nomás, bueno. Televisor,
¡Televisor! ¡Basta de hacer ese ruido! Oh, así que seguía haciendo el ruido el televisor. ¡Jerónimo! Vale, basta. Estoy tratando de hacer el trofeo. Hay un trofeo que se llama This is Harran. Como si fuese This is Sparta. Pero este es This is Harran. Hay que patear a los chombis de los techos y hacer que se mueran cuando se caigan. Así de simple. Así de sádico. ¡Uy! Algo por aquí. Perfecto, una hoja. ¿A cuánto estamos? 120 metros. Ya casi estamos. ¡Eh! Ah, ya he agarrado yo, entonces lo que había acá. Dale, ganchito. ¡Ganchito! ¡Ganchito! Ya casi estamos. No, que ya casi estamos, ya estamos. Bueno, no sé si tenemos que entrar por arriba o qué onda. Pero yo por ahora. A ver. Dijo que era. Ah, ahí está la entrada, ahí está la entrada, ahí está. Bueno, vamos a tomar aire y nos vamos. Espero que lleguemos. Ahí tenemos marcado. Sí, loco, Crane. Pero Crane, sos un motherfucker. Un motherfucker. Un motherfucker, obvio que va a llegar. Mira, todavía no tengo exigencia de aire. Es un maldito. ¡Ay, no! ¡Maldición! ¿Acá? ¡Bien! Me asusté, me asusté. Me asusté, pero no es para tanto. Vamos. Yo sigo el mapa. Listo, mira, ya estamos adentro. Infiltrados, bebé. ¡Infiltrados! ¡Hola! ¿Se puede abrir esta? ¡Oh! Hay un cofre violeta. ¿No se puede? No. Fíjense, mantén base de operación de Rice. Hijo de puta, este Rice. Troy sabía exactamente cuál era el museo del que hablaba Rice. Se construyó originariamente como fortaleza y ahora es el puesto más grande de Rice en el sector cero. Tengo que entrar en él antes de que le hagan daño a Jade o la maten o algo peor. No vaya a ser que Troy esté aliada con Rice y no esté tendiendo una trampa. O sea, ahí se iría todo el carajo. ¿Yo tengo armas de fuego en mi poder? No. Pero vamos a tener que poner armas de fuego. Vamos a poner la pistola, aunque sea. Vamos a sacar este sable. Voy a dejar la pistola. Vamos a arreglar esta hoz. Encuentra la forma de entrar al museo. Pero si ya estamos en el museo. Oh shit. ¡Pescado! No, pescado no, pez. Pescado es porque ya está muerto. Oh. ¡Este está fresco! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 ay. Dale, Crane. Patalea por tu vida, hijo de puta. Patalea por tu vida, hijo de perra. Oh, shit. Decime ya cómo puedo levantarme. Bien. Vamos de nuevo. ¡Fuera de aquí, maldito cadáver acuático! Por ahí no es, acá tengo una locura. ¡Fuera de aquí! Encima flotan gracios. Me llama la atención que esté la sangre ahí, o sea, están como recién muertitos, pero no hay forma porque hay mucha agua. ¿Qué onda? No, por ahí no es.
por acá. Dale, Crane. ¡Patalea por tu vida, perra! Oh, pensé que estaba parado ese, dije chao. Me aparece un zombie acuático y se fue todo en la concha. Acá. Oh, yeah. Vamos, hora de hacer Packard. Es hora de hacer Packard. Park it, baby, Packard. Estoy haciendo Park. Debe estar haciendo un popping en el micrófono a dos manos. Pero no importa, soy especial. No, de nuevo los ataques, no. No sé por qué presiento que si me tiro ahí se rompe. Estás agotado, no puedo usar el gancho. Bueno, espera que esté bien. ¿Listo? ¡La puta madre! ¡Me van a cagar porque salto y se rompe! ¡Ya lo sabía! Troy. Te oigo. Estoy dentro. Esa era la parte más sencilla. Te das cuenta, ¿no? De animadora no te sostendrás, Troy. No es mi trabajo, pero buena suerte. Gracias por nada, Rusa. Rusa. You are the Rusa. ¿Mm? ¡Se rompió! ¡Uy, de pedo! ¡Uy! O sea, ¿viste cuando vas así haciendo, saltando como negro? Pero es todo de suerte. O sea, no hay nada acá, che. Nada, nada. Nada que me sirva. No. Allá no llego. ¿Qué es esto? Se supone que acá ya estoy adentro. Sí, acá está lleno de negro. Oh, mierda. Tenemos compañía. ¡No! ¡Me vieron! ¡Hijo de puta! Tiro en la cabeza. Tiro en tu cabeza. Nadie escuchó nada. Mortal. Estaría muy, pero muy bueno poder sacarle. O sea, está bien que ya camuflarnos con los zombies ya es demasiado overpower, porque te camuflas con los zombies y no te descubren. Pero estaría genial sacarle la ropa a los guardias y ponerse la ropa. Me voy a llevar el arma por las dudas. Que hay acá. Yo no sé qué será. Hay muchas coberturas y no me gustan. Volvemos a encontrarnos. La última vez te llevaste algo mío. Ahora es mi turno. ¡No! Rice, es tarde para negociar. Me iré con Jade o con la única mano que tienes. ¡Tú eliges! No puedes exigir verla sin más, Crane. Primero tendrás que esforzarte un poco. ¡Ataca! Yo sabía que había muchas coberturas. ¡Hijo de tu puta madre! Los escucho que corren por todos lados. ¿Dónde están? A tu mamá le gustó. ¡Oh, miradlo! No. Ese fue un camper. Bueno, ahora vamos a tratar de... ¡Hijo de puta! No sé dónde está la bomba. No te puedo creer. Ah, soy un hippie. No tengo molotov, no tengo bombas caseras, no tengo nada. Granada casera. Granada casera. ¡Ay! ¡Puto! No se rompe el vidrio, no se termina de romper nunca. Pero lo que me complica el vidrio ahí es que no...
no me deja ver, porque se cuartea. Aparecete, si no me dejas verte. Ya era hora. ¿Dónde está? Ahí me lo marco. Rápido, rápido. Concha de tu madre. Molotov para tu casa. Bien, bien, lo quemé al menos. Vale. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Eso es todo? Podría tirarme así todo el santo día. Oh, shit. Escucho pasos. Pasos por todos lados. Oh, creo que están arriba. Creo que están arriba. ¿Se supone que tengo que ir para arriba? ¿En serio? No, no me dejo usar el gancho. ¡Ah! Tengo que moverme hasta que los vea. Que no los veo, no, en serio, no veo a nadie. Ahí. ¡Ah, ah, ah, ah! Muere, muere, muere. ¡Oh, mierda! Puto. Curate. Ahí está, mira. ¡No! Pensé que me había matado. ¿Qué es esto? Mortal. ¿A dónde estás? Que te veo ahí, pero... ¿Te crees muy rápido? Pobre Jade, está tan sola sin ti. Está esperando, ven por ella. ¿Por dónde? ¿Por acá? ¿O tengo que usar el gancho? ¿Puedo usar el gancho? Estás agotado. Haciendo parkour. Y sí, si el tipo sabe hacer parkour, hace parkour. ¡Oh! ¡Me asusté! ¡Qué Call of Duty, ni qué Call of Duty! ¡La vuelta de ahí en live, perras! ¡Granada casera para su casa! Perfecto. Un escudo. Vos sabés que nunca he usado el escudo. Sé crearlo todo, nunca lo he usado. Pero bueno, lo vamos a llevar. Uno nunca sabe. Quizás es una buena estrategia. ¡No! Esto no me ayuda. Esto no me ayuda. Menos mal que acá no apareció nadie. Búscala, Crane, anda. No te esperará para siempre. No sé por qué salte acá, pero bueno. Creo que... al pedo. Supone que tenemos que bajar, ¿verdad? Creen. Jade se muere por verte. Dale, 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 dale. Aparecete. Bien, bien. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Muerto? Pronto tendrá visita. Date prisa, Crane. No, ¿cómo que tendrá visita? Ándale, Crane. Esfuérzate más. Encuéntrala antes de que se la coman. ¡No! ¡Ah!
vas a gritar a los gallos. Tiene uno. Curate, curate, curate. Casi que me olvido. No he acabado contigo. Ve. ¡Pum! En la cabeza. Por pete. ¡Bárbaro! 2.700.500 negros. ¡Bomba para ustedes! ¡Oh, shit! Soy un inútil porque no tendría que estar gastando esas bombas, pero bueno. Quiero hacer, antes que nada, voy a hacer botiquines. Porque me parece que me estoy quedando sin botiquines. Voy a llevar la molotov, voy a cambiar a un arma filosa y a correr como negro. ¡Corre como negro! ¡Oh, shit! ¡Corre como negro! ¡Chao, putos! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oye! Vamos a cambiar el arma. ¡Arma, arma, arma! ¡Uy! Pero le hice un le hice un quick scope. Rescata Jade. Supongo que están ahí. O sea, supongo que Jade está ahí. Oh, chango, explotar con tu. Ahí está. ¡Bum! Excelente. Sinceramente no sé si tengo que bajar o qué pedo. El tipo gasta munición porque tiene munición, pero cuando se me gaste no voy a querer creer. ¿Puedo romper esto? Sí se puede. Vení. Una cortada de cabeza, nos vamos a camuflar, porque sabemos que esto es una técnica sumamente poderosa. Voy a explotar. ¡Uah! ¡Se volvió Chan! ¡Dios! ¡Por favor! ¡No! ¡Ahora no! Vamos a agarrar esto, esto también, y acá. ¡Se está haciendo de noche! ¡Jade! ¡Oh, por Dios! ¿Qué te han hecho? Estoy... bien, Crane. Tahir me golpeó en la cabeza antes de traerme aquí. Dame solo... un minuto. Me recuperaré enseguida. No puedes permitirte ese lujo, Escorpión. El poco tiempo del que dispones me lo debes a mí. Gracias a que reparaste mis antenas, Crane, he escuchado todo lo que han hablado. ¿Cómo cree que la ha encontrado, señora Ademar? ¿O al bueno del Dr. Camden? ¿Cómo creen que corté la conexión entre los sectores? Yo soy el director de esta película. Y ahora que poseo la investigación de Cere, el SAI hará lo que le ordene. Lo que los convierte en... prescindibles, Tahir. Esta mina no está bien. Si no recuerdo mal, Crane, te ofendiste porque te llamé mono de Félix. Pero mírate ahora, bailando para nuestro regocijo. Eras lo bastante fuerte como para haber venido conmigo, pero te faltaba carácter. Camuflate. Piensa en esto como un ejercicio para fortalecer el carácter. Quebrada de cuote. Molotov para su casa. Bueno, nivel de potencia desbloqueado. Me voy a camuflar. Bien. Bueno, ayuda a Jade a matar a todos los infectados. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Jade, ¿qué onda? Móvete. Bueno, acá no hay nada. Quebrada de cogote para ti. Vamos, larguémonos de aquí. Capa del museo.
Sinceramente, monada, si vieron la cara de Jade... Jade, ¿estás herida? No te han mordido, ¿no? Estoy bien, estoy bien. Dame solo un segundo. La pequeña Jade está lejos de estar bien, Crane. Le mordieron e infectaron hace horas. Qué noble por su parte ocultarlo. Me mordieron en la pierna. No tenías que enterarte. De nuevo te ves obligado a tomar una decisión, Crane. Tu querida escorpión está a punto de transformarse, al igual que tú. ¿Quién recibirá la anticina? ¿Quién de los dos sobrevivirá a este encuentro? Ahora depende de ti. Jade, toma, coge esto. ¡No! Toma, aún me queda un poco en el cuerpo. Tú la necesitas más que yo. Crane, quiero que me prometas una cosa. Cuando llegue el momento, tú serás quien acabe conmigo. ¿Qué? No, yo... ¡Prométemelo! Jade... ¿Qué onda? ¿Qué onda era? ¿Qué onda era? ¿Qué onda era? ¡No! Crane, ¿me escuchas? Jade, ¿dónde estás? ¡Jade! ¿Qué onda era? Tienes que escucharme, Crane. Crane, ¿me escuchas? Sí te escucho, pero Crane no habla. ¿Pero qué? ¿Qué? Puta. What the fuck? Esta puerta tiene que estar cerrada. What the fuck? Tienes que escucharme, Crane. ¿Por qué se repite lo mismo? No me gusta. Es como un loop. What the fuck? Tengo un punto de hablar sin gastar. Bueno, todo lo que quieras, pero no lo voy a gastar ahora. Sé que querías salvarme. No todo el mundo habría ofrecido esa ampolleta como tú lo hiciste. What the fuck? Pero ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde para mí. Se abre. Puedo saltar entre bancos. Listo, me caí. ¡Ay! Durante un tiempo te culpé por la muerte de Amir. Quería matarte. Pero me di cuenta de que era la hora de Amir. Le tocaba irse. Pasó. Encima no puedo correr rápido. Tengo miedo de caerme. No sé si me puedo caer o no. ¡Uy! Ahora no. Ahora no, por favor. Toda vida es finita, Crane. No puedes negarlo. Es inútil. Esto es la escuela, o sea, esto ya lo vimos, mona. ¿Zombies? ¿Zombies en la escuela? ¿Que aprenden a comer carne? Venimos a este mundo para morir. Y no hay nada que podamos hacer para cambiar. ¡Las piernas! ¡Por Dios! No me está gustando nada esto. Me ponen mal estas cosas, me ponen mal. ¡Había luz! ¡Mierda! ¡Mi cabeza! Lo único que podemos hacer es vivir de forma que merezca la pena. Mona, si estoy muy callado es porque sinceramente esto me está transportando mal. Estoy escuchando y no me está gustando y... Crane. No, salva a esta gente. No se merecen esto.
Dios. La vida de Amir merecía la pena. Ahora no. Y ya no está. La vida de Rahim merecía la pena. Y ya no está. Supongo que por acá. Si sacrificar mi vida sirve para salvar a la gente de Harlan, entonces es lo que quiero. ¡No! ¡Me arde el estómago! ¡Dios, haz que pare! Definitivamente sé que estoy muy callado. Ese deseo, creo. Fui una niña prematura. Los médicos creían que no viviría. Pero luché. Me esforcé y luché. Y trabajé, trabajé y trabajé. Me convertí en una campeona. Me convertí en la escorpión. Dejé mi huella en el mundo. Que te termine esto, por favor. Ha llegado mi hora, Crane. No puedes salvarme. Tienes que dejar que te salve. Huele como una quemadura. Déjame salvarte. ¿En qué estaba? Perdona, yo no. Uno de nosotros tiene que vivir, Kyle. Pero nunca olvides lo que me prometiste. Y al final, tampoco has tomado la decisión esta vez. Decepcionante, Crane. Tú y tú. Entren y acaben con ellos. Si es el escorpión, a piña, los va a matar a todos. Pero bueno, me río por la situación en sí, pero no me está gustando nada. ¡No! ¡No! Ese es el orden natural de las cosas, Crane. Matar o morir, comer o que te coman. Estoy sin palabras, en serio estoy sin palabras. Los estadounidenses no saben cuándo rendirse, ¿no? Ah, tengo que pelear con vos. Habla, me encanta, me encanta. Da igual lo que hagas, no servirá. Vuelvan aquí o busquen otro refugio. Tienen una hora. Ya es tarde. Todo tu mundo se va a ir a la chingada. ¡Guau, bárbaro! Pero boludo, este culiado pega como un... Este guacho pega como un Demolisher, boludo. Es una persona normal y pega como un Demolisher. ¡No puedes ganar! ¡Boludo, pará! Sí, ya me di cuenta. No tengo botiquines, no tengo nada. Consejo, te han quitado tus pertenencias. ¡Otra vez! Busca en tus reservas. Me la voy a tener que arreglar como sea. En la primera me mata. En la primera me mata, está claro. Da, concha de tu madre. En
encima. ¿Cómo esquiva el culiado? Bien, 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 le pegué. ¡Ah, bárbaro! ¡Ey! Pega dos veces. Tú. ¿Dónde está Rice? Nunca lo sabrás, chaval. Vamos, dime dónde ha ido. Uno tiene que buscar a Rice. Boludo, paren un poco. Si él quiere algo de ti, te encontrará. Dale, dale, dale. ¡Ay, no! ¡La concha de tu madre! ¡Bien puta! ¡Ah! Sí, ya me morí, hijo de puta. Vamos de nuevo. No, es que está muy difícil porque este guacho pega como un demolisher, en serio. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¿Desde cuándo esquivan tanto? ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Concha tuya. Dale. Vení, vení. Vengan, vengan, síganme, síganme. Cuando yo diga que se acabe. ¡Dale! ¡Joder, puta, boludo! ¿Desde cuándo? A ver. Nivel de potencia. ¿Qué sé yo? No sé. Ni leí. Tengo unos machetes acá. Este machete pega más o menos. Vení, vení. Vení, vení. Vení, dale. Vení. Vení, vení. Dale, la concha de tu madre, vení. ¡Oh, bárbaro! En serio, me molesta que pegue así. Me molesta de sobremanera que pegue así. Dale, una más, una más, una más. ¡Bien, chelo! ¡Ah, ah, ah, ah! Mira. Allí, en el suelo. Jade murió por eso. Tiene que habérsele caído a Rice mientras trataba de evitar los tiros. Caray, son solo las muestras de tejido. ¿Y el otro paquete? A la chingada, Crane. Vaya, estás jodido de verdad, ¿no? Me da que esas heridas no son de las que uno se recupera. Y... vamos, mátame. No debería. Tendría que dejarte aquí para que sufrieras. Es lo que te mereces. Sí. ¿Y por qué no lo haces? Porque eres el tipo de cabo suelto que no hay que dejar libre. Me parece perfecto, Crane. ¡Shit! Troy, soy Crane. ¿Crane? ¿Sigues vivo? Troy, Jade... ha muerto. Oh, no. Lo siento mucho, Crane, de verdad. ¿Qué ha pasado? Me volvió a salvar la vida. Murió salvándome. Crane... aún tienes que parar lo del ministerio. Por eso se sacrificó Jade, para que pudieras hacerlo. ¿Estás Abby ahí? ¿Y ha descubierto cómo enviar un mensaje? Sí, pero para hacerlo tendrás que reunirte conmigo. Tengo que darte el amplificador que usó Abby para superar las interferencias. Te esperaré en la zona segura, a medio camino de la antena sobre la que tendrás que montar el amplificador. Entendido, Troy. Voy de camino. ¿Acá se supone que hay más gente? ¡Cabrón! ¡Ah!
Mate al otro hijo de puta, no lo voy a matar a ustedes. Y de nuevo nos vuelven a sacar todo. Pero por suerte acá yo tengo algunas cositas que me guardé. Tengo esta espada. Vamos a poner esto, esto también. Vamos a llevar el rifle. Y vamos a llevar una pistola. Y bárbaro. Tengo una Itaca también, pero si Itaca la vamos a dejar ahí por las dudas. ¿Qué es eso? Machete. Bien, monada. De esta manera vamos a terminar. No, a ver, esperen un momento, porque capaz que haya algo más. O sea, ir al sector cero. Vamos a hacer una cosa. Voy a ver rápido que ya acá adentro. Perfecto. Vamos a salir y vamos a ver porque por ahí pasa algo, ¿no? Entonces, no quiero salir y dejarlo sin lo que hay. Tanto Jade como yo nos habíamos infectado. Y Raiz nos puso a pelear por Anticina y ella dejó que me la quedara. Sacrificó su vida por mí y cuando se transformó tuve que acabar con su sufrimiento. Dios mío, primero Rahim y ahora Jade. Raiz pagará por todo esto. No sé de qué va a servir que matemos a Raiz, pero al menos vamos a sentirnos bien. Porque dentro de todo, el mundo se fue de carajo. El ministerio está haciendo todo lo posible por hacernos bosta. Y bueno... Doctor Camden, aquí Crane, ¿me recibe? Crane, ¿cómo va la cosa? ¿Ha encontrado a Jade? Sí, bueno, la he encontrado. He recuperado muestras de tejidos, se las llevaré. Pero antes, tengo que hacer algo urgente. De acuerdo, Crane. Pero recuerde que el tiempo es oro. Lo sé, doctor. Pero voy a ganar tiempo. Hasta luego. Bien. Eso es todo lo que quería hacer, monada. Quería hacerlos escuchar porque sabía que iba a haber alguna conversación. Así que, monada, de esta manera terminamos el capítulo del día de hoy de Dying Light. Por suerte ya estoy de nuevo jugando este gran juego con ustedes y para ustedes. Espero que les haya gustado el capítulo. Sinceramente, me dejó mal. Me dejó mal porque, mal que mal, Jade es un personaje principal y bueno, nos liquidan un personaje principal y yo creo que a cualquiera le cae mal cuando pasen esas cosas. Y los Jet, hijos de puta, que están ahí. Y estos tipos clavándose solos. Se clavan solos. Bueno, en fin, monada, si les gustó recuerden dejar su like, su comentario, que es muy importante. Si es su primer video, hay más videos de Dying Light y muchas más series. Suscríbanse si les gusta el pedo atómico que tenemos en la cabeza todos los monos. Y compartan el video con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.